La ornitología es la rama de la biología que se dedica a estudiar las aves, y hace unos días tuve la oportunidad de acompañar a varios ornitólogos a un muestreo de aves, inclusive de fotografiarlas. Sin más por el momento, vamos a ver qué onda con el viaje. Ah, pero antes, que no se me olvide, darle las gracias al profesor Javier Salgado por la oportunidad de acompañarlos. Ahora sí. Son las 6:30 de la mañana, nos despertamos súper temprano para ir a pajarear y pues nada, ahorita ya estamos avanzando en la troca y aquí tengo conmigo al super equipo, miren, David, que parece guerrillero, ya está con Tortrix, que parece una abuelita con frío, y acá está Jera, que parece un señor con frío. Con frío. ¡Ah! ¿Hoy es el día del qué? Yo no soy biólogo todavía. Las redes de niebla es una de las principales herramientas con la que trabajamos los biólogos, específicamente los ornitólogos y la gente que trabaja con murciélagos. Y el funcionamiento es colocar las redes en zonas estratégicas para que las aves atraviesen por esta zona y queden atrapadas. Entonces, las redes tienen un excedente de tela entre tensores, lo cual procura una bolsa en la que las aves cuando pasan se quedan dentro de esta bolsa y ya no se pueden escapar. Uno de los principales objetivos de las redes es poder manipular a las aves y con esto pues extraer mucha más información que la que se extrae cuando las estás observando nada más, ¿no? Entonces tú teniendo el ave en la mano puedes tomar pues muchas medidas. A veces se sacan alguna pluma o algunas muestras de piel o de sangre para hacer algunos estudios genéticos o de algún otro tipo, sobre parásitos también. Entonces, pues es una de las herramientas más importantes porque permite extraer mucha más información que simplemente hacer conteos o que simplemente identificar las aves, ¿no? Para algunas especies es muy importante tenerlos en la mano porque no se pueden identificar simplemente con el observarlas, se tienen que tomar mediciones de algunas partes, específicamente con el grupo, con algunos grupos taxonómicos, que es como un poco más complicado diferenciarlos. Síganme por Jera Nature Shots, tengo ahí algunas fotografías sobre aves, que es el grupo principal con el que yo trabajo, y pues un poco sobre naturaleza, ¿no? Vamos a revisar si cayó algo. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¿Qué tenemos aquí, David? ¿Qué es esto? Un empidonax. Si los ves en campo con binoculares, solo llegas a Empidonax SP. Es ahorita que le vamos a tomar unas fotos. Bueno,
Bueno, pues aprovechamos que ya montamos las redes hace como 50 minutos más o menos y nos dimos una escapadita para este lugar tan chulo. Miren nada más, acá tenemos una lagunita con la salida del sol y aproveché también para hacer unas fotos. Acá tengo la cámara. Y estoy con mi amigo David. ¿Qué te parece este lugar, David? ¿Ya habías venido para acá? Esta parte no. Está muy chido. Estamos en Los Azufres, Michoacán, para Ciudad Hidalgo, los que conozcan un poquito. Dense una vuelta. Bueno, pues yo me dedico a tomar fotos en la caja de luz y quiero que mi identidad permanezca anónima. Hasta ahora las especies más abundantes registradas en los azufres de Michoacán son pasa cardelina rubra, Regulus caléndula, Regulus atrapa y Corvus corax. Bueno, la caja de luz es un proyecto que empiezo a raíz de estar redeando aves, pero el problema era que siempre salían las manos, y no había detalle para ver en las patitas, ¿no? En algunos casos, muchas aves tienen como una característica especial los tarsos. Entonces, pues bueno, para hacer que todos salgan en una sola foto, me inspiré en el proyecto del Arca de Jules Sartore. Y pues bueno, empecé ahí con esa digitalización de las aves que caían en mi vida silvestre, ¿no? Si, que ya fuera todo de una manera muy rápida, sin estresarlos. Y pues bueno, ahora de una manera compensando el trabajo que hacía Sartore, que trabajaba él en los zoológicos y yo pues bueno, haciendo la contraparte en medio silvestre. Y pues en esta caja de luz es donde pues usualmente meto a las aves. Aquí las aves normalmente pues conociendo sus hábitos, unas se ponen pues en el centro muy tranquilas y otras son muy inquietas, vuelan. Las rapaces me causan mucho problema porque las garras las incrustan y pues bueno, rasgan la caja. Y en algunos casos, pues bueno, pues como ven, pues me dejan muchos premios, ¿no? Uso un flash que me sirve para iluminar de alguna manera lineal o diagonal para poder compensar la luz que tengo y pues bueno, tener muchos detalles de las aves y pues ahora sí que de tener un gran formato y poderlo tener con un fondo más serio, más protagónico para para poder resaltar la belleza de lo que tiene, ¿no? Y pues bueno, ahorita llevo como unas 3 especies de actualmente aquí en Michoacán. Y pues bueno, espero tener más, de alguna cierta manera, compensando las que son más difíciles en México y tener como que un panorama más de cerca de las aves, de cómo se ven a detalle con esta herramienta fotográfica que espero sirva, sea de gran ayuda a la ornitología y también es el hincapié para un proyecto de digitalización de 3D de las colecciones biológicas de aves, también con estos mismos fonditos y todo esto. Espero que les guste y pues bueno, muchas gracias. Bueno, en redes me pueden buscar como en Instagram como @jesus_mo_natwildlife y en Facebook como jesusa.moyanphotographybirdsandnature. Los playbacks los utilizamos para atraer algunas especies de aves. Muchas veces los utilizamos con la misma especie, por ejemplo, no sé, queremos ver un colibrí. Entonces buscamos la especie que queremos buscar y ya, ponemos su playbacks y lo podemos atraer así. Cabe mencionar que no todas las especies responden a los playbacks. Son muy, muy restringidas o son muy pocas las que sí en realidad contestan a los llamados que les hacemos. Otro de las técnicas que utilizamos es no con la misma especie. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de, por ejemplo, los colibríes los podemos atraer también con un depredador. En el caso del Glacidium gnoma o el Glacidium brasilianum, dependiendo del sitio donde se encuentre, lo podemos
ponemos playbacks del depredador. Entonces, como este depreda los huevos o muchas veces los polluelos de los colibríes, estos se reúnen e intentan ir a atacar al depredador. Entonces también, si queremos observar colibríes, también podemos utilizar la técnica de atraer al depredador. Ellos se reúnen varias especies a intentar atacarlo. Entonces es una muy buena técnica. O simplemente con la misma especie, con la especie que queremos ver, ese canto es el que le ponemos. Les voy a mostrar el caso que les menciono del Glacidium brasilianum. En este caso sería más bien el Glacidium gnoma por el sitio en el que estamos. Y suena más o menos así. Ese es el caso que les mencionaba, en este caso el tecolote serrano, Glacidium gnoma. Lo identificamos. Esta es una aplicación en la que nos da algo de información sobre la especie, sonidos. En este caso tenemos cantos y llamados. Ponemos, casi siempre son cantos, porque en el caso de los llamados, muchas veces son llamados de emergencia, llamados de algún depredador. Entonces eso a lo mejor sí altera un poco la conducta de las aves, y por eso casi siempre decidimos para los playbacks utilizar el canto, para no alertarlos o no estresarlos. No es recomendable utilizar siempre playbacks, hay que utilizarlos con profesionalismo, porque podemos alterar la conducta de las aves, muchas veces las podemos llegar a estresar o podemos llegar a crear conductas que pues ellas no están acostumbradas. Probablemente no podemos poner también como cantos de especies que no se encuentran en el sitio, además, porque podemos llegar a alterar de alguna manera el sitio o perturbar a las especies que sí están. Entonces debemos actuar con mucha ética profesional y no utilizarlos como que nada más por hobby o por molestar, ¿no? Entonces debemos de ser conscientes y si estamos buscando una especie, pues ir por esa y actuar, no ponerlos con... Hay que también medir los playbacks, no los puedes estar poniendo por horas y horas, es unos minutos, o lo pones una vez, lo corres, lo cortas y ya, dejas pasar un poco el tiempo. No puedes estar como insistiendo y insistiendo, porque puedes llegar a alterar también la conducta de estos. Chao. Leo, ¿cuál es el plan para hoy? Hacer más transectos. Vamos a ir al pozo de acá atrás, está por la laguna. Aquí tenemos al profe Salgado, aquí está David, por acá está Janet, que seguramente todavía se está cambiando, y a este lado está nuestro cuarto. Ahí es donde me duermo yo, sí, en este cochinero. En ese que se ve más cochino es donde se duerme con Tortrix. Ese donde no se ve cochino es donde se duerme David. Y por acá tenemos al señor Jesús Moyam. Y nomás, qué chulada. Hola. Bueno, hay que agarrar las cosas porque se hace tarde. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre el efecto del ruido de los pozos en la avifauna local. O sea, estamos haciendo dos sitios por cada pozo, el sitio donde está el pozo y un sitio control donde no hay ruido, parecido a vegetación y todo eso, al sitio donde está el pozo. Por cada sitio hacemos cuatro transectos de 300 metros cada uno. Intentamos que sea en dirección a los puntos cardinales, pero pues no siempre se puede. En estos transectos hacemos censos de aves. En los censos de aves nosotros vamos buscando todas las especies que veamos. Lo anotamos a qué distancia del transecto más o menos está, a qué distancia está horizontalmente, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y anotamos cuántos individuos tiene cada especie. Esto lo hacemos durante los 300 metros de cada transecto. Y
Ya con esos datos los vamos a combinar con datos sobre la vegetación, vamos a hacer caracterización del hábitat. Y aparte estamos midiendo el ruido, obviamente, igual cada 50 metros en cada transecto. Y con esos datos vamos a hacer una comparación para ver si es eso lo que les está afectando, a que haya menos riqueza, menos abundancia, diferente composición. Vamos a cruzar los datos entre lo de vegetación, lo de ruido y las especies, la riqueza, abundancia y composición. Vamos a ver en sí qué es, si realmente tiene un efecto negativo el ruido o es puro efecto del hábitat o qué podría ser. Un sonómetro. Se usa para medir los decibeles. Pues lo que hacemos es apuntar hacia el centro donde estaría el pozo en los sitios de control o hacia el pozo y hacemos 6 mediciones en total, una cada 50 metros. Bueno, hacemos por cada punto 2 mediciones, una al inicio y una después de un minuto. Normalmente no varía mucho, varía menos de un decibel o algo así. Cuates, ustedes no alcanzan a verlo, pero ahorita tenemos la máxima tecnología de punta para poder acomodar los micrófonos de solapa. Y se llaman pinzas para ropa. Porque estoy bien, güey, y dejé lo demás ahí en la casa. Pero con eso he estado grabando las entrevistas.